Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 5 de abril. Soy Nadia Ávila y les traeré las noticias más precisas y oportunas del acontecer local, nacional e internacional. El día de hoy contamos en la ciudad de Nuevo Laredo con una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de los 32 grados centígrados. Comenzando con información de Ricardo Flores, la Secretaría de Salud de Tamaulipas detectó que 10 escuelas de educación básica ubicadas en la zona centro y sus alrededores, las cuales aglutinan alrededor de 12.000 alumnos, tienen el mayor índice de obesidad y sobrepeso en todo Nuevo Laredo y la región. La jurisdicción sanitaria número 5 mencionó que ya se están tomando las medidas preventivas y correctivas al respecto. De acuerdo a los resultados previos de talla y de los estudios realizados por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, seis de cada 10 niños es obeso, tres tienen sobrepeso o son propensos a hacerlo en nuestra ciudad. Continuando con la información de Perla Martínez, el primer síndico Benjamín Neftalí Rosales Hernández aseguró que Nuevo Laredo tiene un rezago de 4 mil millones de pesos en obras de desarrollo social. El primer síndico explicó que los principales rezagos que existen en esta frontera son en materia de desarrollo social, específicamente obras de pavimentación, electrificación y drenaje. Siguiendo con la información de Perla Martínez, en los próximos días quedará culminado el Colector Campeche, obra que desde hace más de dos años está realizando. Así nos lo dijo Benjamín Galván Gómez, presidente municipal. Explica que posiblemente la calle Campeche quedará culminada y habilitada en esta semana y con esto el colector que lleva el mismo nombre quedará funcionando a capacidad que representa un 50% del proyecto completo. Cabe señalar que dicha obra inició en abril del 2008 y que actualmente registra un avance del 90% en el tramo de la calle Campeche y Pedro J. Méndez y una segunda etapa continuará hacia el poniente en la avenida Reforma. Continuando a las noticias estatales, el gobierno de Egidio Torre Cantú busca consolidar con un futuro inmediato un campo fuerte, sólido y productivo que garantice desarrollo al productor primario y al resto de los eslabones de la cadena productiva, al mismo tiempo que se constituya como generador de riqueza y empleo en las comunidades rurales. Indicó que la consolidación de este nuevo campo tamaulipeco el gobierno del Estado continuará estimulando la inversión, el empleo y la producción para afrontar los retos del futuro y mantener el crecimiento productivo que ha alcanzado cifras sin precedentes que hoy distinguen al agro de Tamaulipas como uno de los más rentables del país. Con la realización de más de un millón de actividades preventivas y curativas en beneficio a los tamaulipecos, la Secretaría de Salud de Tamaulipas puso en marcha la primera Semana Nacional de Salud Bucal 2011 bajo el lema Mucho más que dientes sanos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Fernando Garza Frausto, inauguró los trabajos que del 4 al 8 de abril se ofrecerán de manera gratuita en las ocho jurisdicciones del Estado. Durante esta semana se planean visitar a más de 700 planteles educativos para promocionar las acciones de prevención y atención bucal, contribuir a la disminución de las enfermedades bucales, así como fomentar el autocuidado y el cambio de la cultura en la salud en la población infantil principalmente. Pasando ahora a las noticias nacionales, al presentarse oficial, oficialmente en acto de la Explanada Francisco y Madero de los Pinos, el primer informe anual del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, el presidente Felipe Calderón resaltó cómo el poder adquisitivo de los mexicanos se había afectado en décadas pasadas, pero que hoy se ha revertido. El mandatario afirmó que el sistema financiero nacional cuenta con la solidez necesaria para enfrentar las sacudidas internacionales. Además, sostuvo que esta estabilidad permite resguardar el patrimonio de todos los mexicanos. En más información, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, adelantó su voto de confianza ante el nombramiento de Marisela Morales como Procuradora General de la República aunque le pidió a quien será la próxima Procuradora General de la República que no utilice la dependencia con fines electorales de cara a los comicios 2011 y el 2012. Ahora, continuando con la información internacional, el presidente Barack Obama lanzó formalmente ayer su campaña hacia la reelección y le solicitó a su base de simpatizantes, que fue crucial en su primera elección, a que se movilicen para de nuevo proteger los cambios que ha logrado conquistar durante los últimos dos años. Obama mencionó que se encontraba preparando los documentos necesarios para presentarlos ante la Comisión Federal Electoral y los invitó a que visitaran el nuevo portal de su campaña donde se muestra un video que contiene fragmentos de entrevistas con simpatizantes que testificaron sobre su apoyo continu continuo al Partido Demócrata. La presentación de estos documentos le permitirá al presidente iniciar la recaudación de fondos para su campaña de manera abierta, mientras que sus asesores esperan que logre acumular a las cifras sin precedentes de más de mil millones de dólares. Hasta aquí hemos llegado con la información del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana día miércoles con muchas más noticias. Soy Nadia Ávila y los espero y los veo el día de mañana. Hasta la próxima.